caso, en el pago de la soldada. Ya salimos a meter que los soldados mercenarios no son de fiar. Y no corra tanto, por favor. Más si me teniendo en cuenta que se dice que los franceses están armando un ejército. Y paga más. Ahí lo tenéis, aprovechad, aprovechad. Señor, excelencia. Señor, llevo dos semanas sin despachar. Excelencia, señor. Excelencia, por favor, señor. Señor, excelencia, por favor, excelencia. Llevamos un par de días sin despachar y he de tomar una serie de decisiones. Quisiera confrontarlas con vos. Tomadlas, Olivieri, tomadlas. Sois el hombre en quien he depositado toda mi confianza. No sé, señor, y eso me honra, pero aún así las cosas... No hay nada que no pueda esperar, querido conde. Al menos un par de días. Pero las tasas del puerto, excelencia, llevan 2 meses esperando. 2 días, 2 meses. ¿Qué es el tiempo, amigo mío? Don Francisco. No tiene ni idea de política, no sabe, no sabe. Señor, excelencia. Por favor, empate de una vez. No puedo pasarme de detrás de vos. ¡Tengo gota! Debería estar en la cama y no puedo atender a mi esposa. Don Alonso. Precisamente. Vuestra esposa y la mía nos reclaman. ¡Aumento mi apuesta! ¡Yo doblo por un italiano! ¡Guarida! ¿Cuarta primera? ¿Y por qué? Ese se derrota solo. ¡Tocado! Uno menos. Otra temporada así y nos podemos licenciar. Si nosotros lo hacemos por placer, chacón, por placer. Recoge mi espada. Vino, Chuti. Si no recuerdo mal, 2-1 es treta siempre momentánea. ¿Recuerdas bien? ¿A qué te quedabas mirándome entonces? Estaba aprendiendo, Luis. Contigo siempre se aprende. Confío, pues, en que aprendas a esforzarte un poco. Que la apuesta es de los dos. Salvando nuestra pequeña parte, mi capitán. Ahí tiene, señor. ¿Y esto es todo, Chuti? ¿Y qué quiere? 2 contra 4 ya no quiere apostar nadie. Ya no hay placer por el riesgo. Ni siquiera aquí en Italia. No lo crea, señor. Yo soy medio italiano y trabajo para vos. Pues bien, dime, ¿cómo aligero yo la bolsa de tus paisanos? Pues verá, dicen que naturalmente contra 6... ¿Qué? Que ya sería otro cantar. ¿Has oído, Luis? Lo he oído, Juan. Francamente, no veo por qué tenemos que darles esa ventaja. ¿A quién le gusta lo fácil? ¿Y la bolsa te conoce? A mí. Génova no puede ser menos preciada. Sí, sí, sin duda. Su puesto está un éxito este siglo. Comienzan a traer gran parte del comercio que siempre nos ha correspondido. Buena maniobra. Sin embargo, deberíamos contrarrestarla de algún modo. ¿No os parece? Es claro, es claro. Pero, querido, olvidad por un momento todos esos asuntos. Estáis en mi sala de armas y no os parece un lugar acogedor. Distraeos. Disfrutad el espectáculo. Tiempo habrá de hablar de puertos. Fijaos, mirad a vuestra esposa, con qué atención sigue los lances. ¡Cambio!
Vuestros capitanes parecen estar en apuros. Va, contra tres. Es como si ya hubiesen ganado. ¿No menospreciáis un poco a nuestros oficiales? Ah, no, 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 en absoluto. Doy gracias a Dios por tenerlos como aliados. Pero esos muchachos son diferentes. Apostamos si queréis. Vuestra excelencia sabe que no soy jugador. Naturalmente. Por eso propongo un montante simbólico. 6 doblones de oro. Esa es una suma que no suelo llevarla encima. No os preocupéis, tenéis crédito. Es el momento. ¿De qué? De mi estocada. No la conozco. Es natural. Y este tampoco. Excelencia, si no erais jugador, habéis elegido un mal momento para iniciaros. Por favor, señora, la apuesta aún no está concluida. Sí, lo está. ¿Sabéis quién es don Juan Tenorio? Y don Luis Mejía. Señoras, he de reconocer que saben manejar la espada. Han tenido buen maestro. En cuanto a la cuestión que nos ocupa... ¿Podéis mandarme a vuestro secretario con los 6 doblones? Lo haré, pero me refería a la cuestión del puerto. Ah, sí, el puerto de Venecia. No, Génova. Génova. Ah, sí, claro, Génova. Un tema muy espinoso. Ciertamente espinoso. Debo estar haciéndome viejo. Esto es demasiado fatigoso para ser un juego. Pero muy lucrativo, mi capitán. Hoy ha sido un buen día. Gracias a mí. Que tú parecías haber visto una aparición. Es el colmo. ¿Has oído, Chacón? ¡Vaya golpe, mi capitán! Chacón lo ha visto como todos. Ha aparecido cierto ángel y has perdido por completo la posición. ¿Qué te ha parecido mi estocada? Créeme, Juan, hazme caso. Un mal día esa estocada te va a costar un disgusto. ¿Por qué, mi general? ¿Cómo que por qué? ¿No ves que pierdes la cara del adversario? ¡Ey! Bueno, en este oficio siempre se corren riesgos. Siempre igual de esta ruta. Luis, díselo tú, que a mí me saca de quicio. ¿Yo? Es inútil. Aunque ese golpe le lleve al mismo infierno, antes Satanás seguirá sosteniendo que la estocada es buena. No me importaría, si es que existe el tal sujeto. ¿No de existir? Es que no creéis en nada. Yo solo creo que 2 y 2 son 4. Ah. Y ahora en mi estocada. Está bien, está bien. Piensa lo que te dé la gana. Para un día que consigo escaparme del despacho, no pienso perderlo en discusiones. ¿Se aburre mucho, mi general? Perdón. Digo, señor gobernador. No os podéis imaginar. Me dais una envidia. Tranquilo, mi general. Los franceses arman nuevo ejército. Pronto el emperador necesitará soldados como tú. Y yo soldados como vosotros. Con los cuales siempre podrá contar. Salvo en la batalla que se avecina esta noche. En efecto. En efecto. Ahí confío en poder arreglarme solo. Muchachos. A pasar bien, mi general. Oye, ¿qué? Tú eres nueva aquí, ¿verdad? Depende. ¿Para qué? Soy la sobrina de Francesca. Don Juan, vaya con la patrona. Qué callado se lo tenía. Pero, mujer, no tengas tanta prisa. Perdonadme, pero he de atender a su excelencia. Ah, su excelencia. ¿Dónde van, señores? A echar un vistazo al piso de arriba, por si acaso. No estará de más. Este sitio está plagado de bribones. ¡Caballero!
Qué plaga bíblica, válgame Dios. Siempre pensando lo mismo. ¿Y cómo has dicho que te llamas? Laura. Laura. Divino nombre. Divino nombre. Estefanía. Divino cuerpo. Creí que no podía venir. Divina cara. Es que sabe. Pero tengo tarea. Gobernador. Yo que tú no le molestaría. ¿Qué pasa ahora? Que pase buena noche, mi general. Siempre a sus órdenes. Luis, quiero presentarte a mi amiga Laura. Don Luis. ¿Cómo puede una joya como tú surgir de la nada? No he salido de la nada, sino de Salerno. ¿Salerno? ¿De Salerno? Salerno y sus... ¿Y sus qué? Sus vinos, sus mujeres, sus tortelli. Ma, qué tortelli. En mi pueblo no hay tortelli. Ay, lo ves, ma, qué tortelli. Si es que hablas sin sentido. Lo que quiere es engatusarte con fines inconfesables, ¿comprendes? Laura, ese monstruo no cree en el amor. Tan solo busca su provecho, ¿entiendes? ¿Y el señor? ¿Acaso no busca su provecho? ¿Yo? Pues... No, Dios me libre. Laura, yo es que en cuanto te he visto, no sé, algo inexplicable me ha inundado el corazón. No creas en nada a este seductor. De él es de quien no debes fiarte. Hermosa Laura, dime a cuál de los dos crees tú. Yo creo que debo ir a por leña. ¿Una belleza como tú? Ensuciando sus blancas manos, que son como palomas. De ninguna manera. Yo te ayudaré. ¿Dónde vamos? Tras esa puerta está la leña. Luis, ¿no has oído a Laura? La leña está tras esa puerta. Que trabaje, Luis, tú no te preocupes. Además, una mujer como tú no puede pasar ni un solo día más en este tugurio. ¿Y dónde podría ir yo? Pobrecita de mí. Pues, ¿cómo que dónde? A ese palacio. A mi propio palacio. ¿El señor tiene un palacio? ¡Qué gran mentiroso! Yo lo construiré para ti. Con mis propias manos. ¿Lo veis? Sois un mentiroso. Juan, la leña. Camarera, más leña. Vaya, vaya. Capitán Tenorio, qué amable. A vuestro servicio, señora Estefanía. Estáis, ¿cómo decirlo?, radiante. Como si os viera bajo una luz distinta. ¡Estefanía! Capitán. Tranquilos, señores. Matando el tiempo. Sí, mi capitán. Jugando cartas. Y decidme, ¿en esto se apuesta dinero? Sí, claro. ¿Sí? Cartas. Enseguida. Da. Yeah.
buen vino este, señora, ¿de dónde proviene? De mis viñas de Calabria, don Juan. ¿Tenéis viñas en Calabria y no me habéis invitado? Vos sabéis que a mis tierras podéis venir cuando queráis. ¿Eh? Cuando se juega, ¿eh? Veamos. ¡Señora! Gracias, conde, por facilitarme estas cartas y por permitirle a mi esposo disfrutar de un buen descanso. En efecto, no me acostumbro al trabajo de los despachos. Tan importante es gobernar una ciudad como hacer la guerra. Espero no daros demasiada suerte, señor. No creo que la necesite. Conmigo, sin embargo, podríais ser un poco más generoso, ¿no? No deberíais quejaros de vuestra fortuna. Cualquiera envidiaría ser gobernador de Nápoles. Pocos hombres aprecian lo que tienen. Yo, en cambio, no niego mi buena estrella. ¡Oh, ¿eh? Otra vez! ¿Cuánta fortuna la vuestra tan insistente? ¿Queréis insinuar algo, señor? No, en absoluto, capitán. Se debe exclusivamente a mi fe. ¿Vos religioso, don Juan? Quiere decir fe en sí mismo. ¿Y decís que ese juego viene de antiguo? Según los cronistas, desde tiempos de la Roma imperial. Doctor, perdón. ¿Os he hecho daño, doña Ana? Un juego un poco peligroso. Creo que me habéis partido todos los huesos del cuerpo. ¿Para las damas o para los maridos? El señor no me perdonará este desacuerdo. No os inquietéis por eso. El señor lo perdona todo. Es su trabajo. Creo que he ganado otra vez. ¡Oh, no! Sí, pues maridos tal vez. Pero los jugadores... Mi buen Alonso. La suerte es caprichosa, señora. Cualquier marido en cualquier momento puede perder la calma y... ¿Y? ¿Y vos, don Juan, qué haríais si os vieseis en una situación como la que dice el conde? Lo lamentaría mucho por el marido, señora. En efecto, ha sido una buena cosecha y abundante. Don Juan, venid, lo habéis prometido. Oh. Veréis, es que... Don Juan, no os vayáis. Señores, volveré. ¿Ibais a jugar en mi equipo? No, en el mío. Hace mucho tiempo que no juego, ¿eh? Últimamente solo juego a las damas. Dejad a los No deberíais permitiros distracciones tan peligrosas como estas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo hablar con vos? Oh, no, esa es distracción, bien inocente. La dama hablando a su servidor. ¿Eso sois, pues? ¿Mi servidor? De por vida. Mucho rebajáis vuestro rango, capitán. Al contrario, señora, lo elevo. Os burláis. Doña Ana. ¿Sí? Vuestro marido es el hombre más afortunado del mundo. Me parece que envidiáis la fortuna de muchos maridos. ¡Cuidado! Poned atención. Qué juego estúpido, ¿eh? Completamente estúpido. ¿No tenéis mejor manera de distraeros? Mejor manera. En Nápoles se sabría, digo yo. ¿Cómo vas a saber, hombre? Además, los cuidados no piensan, obedecen y callan. Triste suerte, Gabriela. De la que tiene que servir. ¡Ay!
Giovanni, quanto bueno por aquí. E io non lo esperava. Come sta il buon signor Filippo? Molto bene, sempre alegre di vedere l'amico spagnolo. Soprattutto a suo oro. E come dice? No, che o ata il perro o non me bajo. Ma sujetarle, ma si non muerde. Su tío trae la furia de los animales. Igual que Prometeo, la de los dioses. En lo referente al tal Prometeo, no sé. Pero a mí los bichos me tienen manía. Ma, un animal tan manso y ya conoce tan bien al señor Chuti. Don Chuti. Don Chuti. Anda, baja de ahí. Atalcare, atalcare, ma si no muere. ¿Filippo? Sí, don Giovanni. ¿Qué es esto? Patatas, muy buen alimento, traído de las Indias. Ah, sí, sí, he oído hablar de ello. Asqueroso. Hay que cogerlas primero, don Giovanni. Excelente sabor, muy bueno para los soldados. Si le diera yo eso a mis soldados, desertaría. ¿Esas olivas de dónde son? De la Toscana. ¿Puedo? Breve, breve. Gracias, Filippo, gracias. Chuti, el pedido. Oiga, que sea buen género, Filippo, que no soy tonto. Ah, tocino, aceito. No es un problema. Siempre todo lo mejor para el nostri amici españoli. Confío en ello. En cuanto al pago... Ah, no, yo de cuentas nada. Ah, de cuentas nada. Niente, eso con la mía, señora, arriba. Mientras cargaremos el carro. ¿No se olvidará de nada? Oh, no, yo recuerdo todo, Podéis ir tranquilo, venite qua, dai, dai. Chuti, sin prisas. Señor Filippo, un momento, un momento. Dígame una cosa. Sí, ¿qué quiere? ¿El nudo que le ha hecho al perro es marinero? Ah, no se preocupe, está bien atado. Pues no lo parece. Por eso se lo pregunto. Y siendo vuesa merced aquí de puerto, si le hiciera un nudo marinero, yo me quedaría más tranquilo. Bueno, bueno, bueno. Dale, dale, dale. ¿A qué debo este imprevisto, honor? Buenos días, señora Estefanía. Veréis, se trata de un pedido especial. Perdón. Vuestro negocio cada vez más floreciente. Se ve que contáis con el favor de los españoles. Porque mi mercancía es de primera calidad, señor. Eso quería decir yo. Por favor, tengo curiosidad. Estoy seguro de que no los necesitáis. Los necesitáis. Aceite, vino, lo de siempre. No veo aquí nada especial. ¿Cómo? ¿No está mi capricho en la lista? Este Chuti siempre con la cabeza pájaros. ¿De qué capricho habláis? ¿No lo sospecháis, señora? Mirad lo que hacéis. Ya tengo demasiado que mirar como para fijarme también en lo que estoy haciendo. Señor, os estáis equivocando gravemente. Mal se puede equivocar quien vela por su salud. Y yo estoy sufriendo de una grave dolencia. Haced que os visite un médico. Que sería inútil.
Basta, capitán. Salid ahora mismo de mi despacho. ¿A qué tanta prisa? Acabo de llegar. Basta, he dicho. ¿Qué pensarían si nos vieran? ¿Quién? ¿Mi capitán, don Alonso? ¿O vuestro marido? El bueno de Filippo. ¿No seríais capaz? Naturalmente que no. Yo soy un caballero. Lo que sois es un canalla. Me parecía a mí que teníais cara de dormido. Pero como decía mi abuela, quien duerme no pilla pecho. Y tú tranquilo, que si os pasa algo, luego me echan la culpa a mí. ¿Alora no quieren trigo? Sí, pero no. Porque claro, digo yo, ¿para qué queremos tanto trigo? ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Bajar eso de aquí, hombre? ¿Bajarlo? ¿Ma qué estáis fachén? Arriba, arriba, lo mismo. Abajo, abajo, señor Filippo. ¿Ma no habían pedido aceite? Sí, pero déjeme que le diga la verdad. Huele a rancio. ¡Rancio! ¡Rancio en mi aceite! ¡Ah, esto será una chanza! ¿O es que quiere deshonrarme? Por Dios, señor Filippo, ¿quién habla ahora de deshonra aquí? Eso le puede pasar a cualquiera. Pero huela, huela a vuesa merced. ¡Presto, presto! Cuesta aceite está perfecto. ¿Ma cómo puede dudar? ¡Pruebe, pruebe si no me cree! Pero no se me altere, señor Filippo. Yo puedo equivocarme, no digo yo que no. Ahora bien, dado mi puesto actual de fiel de la compañía... ¡Ma no parli tanto! ¡Pruebe de una vez! ¡Ah, señor y capitano! ¡Pruebe, pruebe! ¿Qué es? ¡Aceite de oliva! ¡El mejor aceite del mundo! Francamente, no cuento el aceite entre mis vicios. No, Chuti dice que... Chuti dice muchos desatinos, ya lo sé. ¿Y tu amo? ¡Ah, el capitano Tenorio está arriba, echando las cuentas! ¿Arriba, eh? ¡Sí, con la mía, señora! En ese caso subamos. Tengo un recado urgente que darle. ¡No! ¿Cómo que no? Urgentísimo. Y no me contradigas, Chuti. Ni hables de lo que no sabes. Que digo que no. Que el aceite no está rancio. Vamos, que está excelente. ¿Por qué no probamos todos un poquito? Púrgate tú, si quieres. Señor Filippo, llevadme con don Juan. Yo debo de cargar el carro. Caballero, no conozco a vuestra señora. Me la tenéis que presentar. ¿Queréis que me presente yo solo? ¡Ah, no! ¡Sí, claro! ¡Honores! ¡Será imbécil! ¡Espere, espere, don Luis! ¿Pero por qué tenemos que ir a ver a don Juan con don Filippo? ¿Luis? ¿Juan? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué te trae por aquí? Tengo noticias que dar. Tienes razón con lo del aceite, Filippo. Urgentes. Mira que sé yo de aceite, pues nunca había probado una como esta. Urgentísimo. Ahora no es la buena, ¿eh? Justamente... Pero la vía deja aquí. Las cuentas ya están saldadas. Pero no. Se le ha caído esto, señora. ¿Nos vamos? Ah, sí, pero el carro todavía no está cargado. ¿Cómo? Chuti, eres un redomado vago. Ahora te lo vas a cargar tú solo. ¿Yo? Pero si la culpa es de los chinos, que como no hablan cristiano... Menos excusas. Señora. Señora. Venga. A sus pies. Gracias, capitán. Ma, no quería que la presentara. En otra ocasión. Pero... En otra ocasión. Bueno, vuelvan cuando quieran. ¿Qué? ¿Cómo ha ido todo? Bien. Bien. Muy bien.
Si llego unos minutos antes... Si llegas medio minuto antes. Espera. A ver. Nada, que no me sale. Bella mujer, ¿eh, Juan? ¿Y qué mujer no es bella, Luis? Petra. Ahí tienes razón. Ay. Tome, buen hombre. Por mis pecados, Luis. Entonces haberle dado toda la bolsa. Oye, que tampoco son tantos. Vamos a comer unos capones, que a mí con estas cosas, no sé, me entra bien. Dos capones. Eres un canalla, Luis. ¿Me la querías jugar? ¿Como tú a mí en Milán? No, eso fue otra cosa. No, otra cosa no, fue idéntico. Sí. Por cierto, hablando de Milán, ¿te acuerdas de las dos gemelas? Ese sí que fue un gran día. Sí. Un escudo. Toma dos. La bella Estefanía. Y eso que siempre te miró con desdén. Era parte de la comedia. ¿Tú crees que las mujeres no desean lo mismo que nosotros? No todas. Todas y cada una, Luis. Entonces no todas lo expresan. Algunas callan. Pero yo entiendo sus silencios. Las mujeres viven para gustar. Nosotros tenemos que darles ese placer. Aunque les guste construir un muro. Muralla a veces. Que cuanto más alta, más gusto encuentras en escalar. Pero que más goce te procura después. A condición de que sepas esperar. El momento exacto, sí, señor. Por cierto, estás esperando demasiado. ¿Te refieres a...? ¿A quién sino? ¿Tanto se me nota? Bastante. ¿A qué espera? ¿Quién espera? Es que doña Ana es diferente. No hay mujeres diferentes. Esta lo es. Y aún no es el momento, te lo aseguro. Luis, a veces hay que precipitar las situaciones. Esa es tu opinión. Deslízate por la noche en sus aposentos. Déjame en paz, Juan. Esta mujer a tu manera es imposible. ¿Imposible? ¿Qué recado era eso? ¿Cuál? Ah, que parto de viaje. ¿Ah, sí? ¿Lejos? A Bari. Esta misma tarde. He de dar escolta a cierto caballero y a su hija que vienen a embarcar para España. Mesonera, más vino. ¿Dormís, señora? No, no tenía sueño. Hoy no se ha visto en todo el día. Ay, los asuntos de Estado. Los asuntos de Estado. Trabajáis demasiado. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.
Yo solo he conquistado media Italia. La llevo pegada al jugón. No os cuidéis de ello. El gobernador es hombre de armas. Me alegra escucharos. ¿Creéis que me recibirá al momento? Sin duda. Hace poco me confesaba su impaciencia por conoceros. Pero tal vez vuestra hija se sienta fatigada. ¿Inés? No creo. Esa chica es más dura que la roca. Aún así, la jornada ha sido larga. Quizá desee asearse. Preguntárselo vos mismo. Parece que os ha tomado simpatía. ¿Doña Inés? Me encanta Nápoles. ¿Podremos visitarlo? Claro que sí, pero lo primero es la audiencia con el gobernador. Si es que no preferís antes descansar un poco. ¿Descansar de qué? ¿Vamos? ¿Vamos a conocer al señor gobernador? Tendré que fiarme de vuestra palabra, capitán. Espero que don Alonso no sea un hombre puntilloso. ¿No será mejor que me cambie de atuendo? ¿Pero qué dice, padre? Si está más gallardo que nunca. ¿O no? Impecable. Padre, pero mira qué hermoso. De verdad, hija. Me alegra que vayas apreciando las bellezas de la Italia. Es que el capitán me lo ha enseñado muy bien. De todo sabe y para todo tiene explicación. ¿Verdad, capitán, que me seguiréis dando escolta hasta Sevilla? Francamente, no puedo contestaros. No depende de mí. Repito, excelencia, que no hablo en mi propio nombre. No, ya veis que estoy tranquilo. Señora, ¿estoy tranquilo? Yo os veo tranquilo, señor. Hablo en nombre de mis conciudadanos, por eso me he permitido convocar al señor Filippo. ¿O no es verdad, Filippo? Pues... Y ya lo ve. Pero insisto en que es incuestionable que algunos de vuestros capitanes han tomado nuestra ciudad por un prostíbulo. Un prostíbulo. Una Babilonia donde no es respetado ni lo humano ni lo divino. Dígolo, digo verdad, Filippo. Yo... Ahí lo tiene. ¿Pero es que acaso tenemos que ser sometidos por un ejército abrasador que toma a nuestras mujeres? Y no lo digo por mí. ¡Saquea nuestros comercios! ¿Cómo saqueos? Yo no tengo noticia de ningún saqueo. ¿Y vos, señora? ¿Yo? Veréis cómo apenas salgo. ¿Y vos, Filippo? No, saqueos, que yo sepa, no. Saqueos morales, excelencia. ¡Saqueos morales! Ah, si son saqueos morales. La propia Estefanía podría corroborarlo. ¿Estefanía? ¿Quién es la señora Estefanía? La mía, señora. Ah, sí, claro, ya recuerdo. ¿Y todo esto lo decís por el capitán Tenorio? No es cuestión de dar nombres ahora, señor. Pero el propio capitán Tenorio podría encabezar perfectamente una larga lista de agravios. Vos habéis sido testigo. Sí, de las continuadas provocaciones de ese caballero. A mí, e incluso a mí. La verdad, no había reparado yo... No lo neguéis, señor. No lo neguéis, no. El gesto os honra. Proteger a vuestros hombres. Pero no os olvidéis que vuestra obligación es impartir justicia. No, si yo imparto lo que haya que impartir. Solo que... Señor, ¿veis necesaria mi presencia aquí? Claro que no, señora. Absolutamente necesaria, señora. Señor, ¿no se os escapa que muchos napolitanos están deseando la más mínima excusa para levantarse contra la corona? Hombre, Olivieri, si precisamente ahora gozamos de un periodo de paz... ¡Una paz que conseguimos hombres como yo, respetados por sus conciudadanos! ¡Y que destruyen hombres como Tenorio! ¡Tenorio! ¡Estoy harto de Tenorio! De murmuraciones y de este maldito cargo que va a acabar con la poca salud que me queda. Veamos a Tenorio. Y capitano Tenorio ahí. Excelencia, yo preferiría salir por esa otra puerta. Es que así acorto el camino a casa. Sí, claro. Permitidme que os acompañe. Señora, yo me encargaré en el futuro que no olvidéis nunca que sois mi esposa. Os aseguro que durante el resto de mi vida no olvidaré ni un segundo que sois mi marido, señor. Entonces dejaréis de ser mi caballero. Tendréis que devolverme mi pañuelo. ¿Renunciar a llevar vuestra enseña? ¿Por qué? Los caballeros andantes suelen estar lejos de sus damas.
Sí, pero solo si la dama lo autoriza. Lo he leído en libros de caballería. Niña, ¿no te he prohibido leer esas majaderías? Disculpadme, pero estas jovencitas de hoy leen y leen, francamente, no sé para qué. También leo otras cosas. Sí, además has dicho algo que tienes razón. Sería muy grato que el capitán continuase a nuestro lado. ¿Qué decís, capitán? Vuestra sugerencia me honra. Sois de Sevilla, ¿no? Es que no os tira la tierra. ¿Y a quién no? Pero por desgracia, asuntos que no puedo soslayar me retienen en Nápoles. Vamos, ¿es que no hay capitanes para daros un relevo? No se trata de eso, son asuntos de una índole más personal. Sin embargo, un caballero solo debe tener una dama, ¿no? Niña. Perdónenme. Juan. Juan, ¿qué tal? Hola, Luis. Gracias. Uy, ¿qué has hecho esta vez? Te voy a presentar a don Gonzalo de Ulloa, comendador mayor de la Orden de Calatrava, el capitán don Juan Tenorio. ¿Tenorio? Hijo de don Diego, sin duda. Mi padre. Me honro con la amistad de vuestro padre. Servimos juntos en Flandes. ¿Mi hija Inés? Señora. ¿Sois el famoso amigo del capitán? Ahora, señora, espero que por mi honor... Conde Olivieri, permitid que os presente don Gonzalo de Ulloa. Señor conde. El capitán Tenorio quedará bajo arresto hasta que zarpe el próximo barco para Túnez. ¿Túnez? Acompañadle a sus aposentos. Perdonadme, señor. Él lo... Excusadme. Capitán. Capitán. ¿No sería mejor que nos aseásemos un poco? Sí, hija, sí. Que espere el gobernador. ¿Chuti? Señor. Luego me echará la culpa a mí, pero los guantes florentinos no aparecen por ninguna parte. Pues corre a comprar otros. Claro, que ahora que lo pienso... Déjanos, Chuti. A lo mejor... don Juan... Déjanos, Chuti. No, pero si quería preguntarle... ¿Qué tal tu viaje, Luis? ¿Ha sido motivo de enfado entre nosotros, Luis? Ella era diferente. ¿No ha quedado claro que no? Para mí lo era. ¿Está bien? Nunca... Si vuelve a pasar algo así, te lo advierto, hazme caso. ¿Me matarías? Al paso que llevas, alguien acabará haciéndolo. ¿Y contigo a mi lado? Jamás. Clara, porfiada doncella, renegad de vuestra fe y entregaos, a menos que penséis en morir por ella. Sí. 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 ¿Sí qué es? Sí moriré. Sí moriré. Sí, sí moriré. Ah, sí. Sí, sí moriré. Pues mi Dios... Toma en su seno clemente a quien vivió rectamente.
y no a monstruos como vos. ¡Cabe tal obstinación! ¡Por Plutón que me ofendéis! Ofendeos si queréis, pues firme es mi decisión. Reparad que os va la vida. ¿Y qué es la vida terrena? Por llegar a una más plena, la daré por bien perdida. ¡Morid, pues, loca obstinada! ¿Qué has hecho, criminal? ¡Muerta soy! ¡Vileza tal me podrá ser perdonada! Oh. Sí. Ven, oh, señor Clemencia, e ilumina a este pagano, ya que al cabo, por su mano, marcho a tu santa presencia. Ay. Saludar, hijas, con compostura. Muy bien, Inés, has estado tú mejor que los versos. Porque todo hay que decirlo, madre. La obra elegida es un tanto menor. Está compuesta especialmente para esta ocasión. Mi propósito al escribirla no ha sido otro más que la edificación de las jóvenes. Habéis estado muy bien. Naturalmente, naturalmente. Un capellán debe edificar, instruir, inculcar en nuestras hijas la moral cristiana. En ese aspecto, una obra prodigiosa, irreprochable. Vuestra Excelencia nos ha honrado hoy aquí con su presencia. Sabe que lo hago con gusto. Aquí tenemos a mi futuro yerno. Pero qué buenas nuevas son esas. Don Luis, por lo que veo, mantenéis en la ignorancia a nuestro capellán. Excusadme, monseñor. La decisión es tan reciente. Reciente ha sido el pedir mi bendición. Pero la idea tiene un año. ¿O me equivoco, acaso? Por el gasto en tinta, bien podría ser. Figuraos que ya en la travesía de vuelta de Nápoles, estos enamorados tramaban su futuro a mis espaldas. Padre, no diga esas cosas, que luego le creen. No te preocupes, hija, que ya conocemos a nuestro comendador. Bastante hemos echado de menos su humor y su sabia asistencia. Yo también la conozco, madre. ¿Debo adivinar en sus palabras algún reproche? Oh, Dios me libre. ¿Es que la he dejado de proveer en algo? Si algo le falta, no tiene más que decirlo. Faltar. En todo caso, sobrarían algunas nuevas goteras. En la capilla, sobre todo, señor. Qué mal invierno para ese pobre techo. Habrá que atender a su reparación. ¿Y es eso todo? En realidad, el refectorio precisa de algunas reformas. Por no hablar de la escalera del campanario, señor. Bien, bien, todo tiene arreglo. Veamos in situ qué ha de hacerse. Mejor por aquí. Tiempo hay de ver luego la capilla. Hijo, esperadme aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Si hace una semana que no te veo. Capitán María, no podéis dejarnos así, en ascuas. Ciertamente, la intriga es intolerable. ¿Se gana Túnez o no se gana Túnez? Conociendo a nuestros hombres, la plaza ya estará ganada. Eso mismo estaba diciendo yo. El emperador sabe lo que hace. No olvidemos que en el sitio de... ¿De qué? ¿Eh? ¿En qué sitio? ¿De qué? En fin, la intriga es intolerable, ¿eh? ¿Se gana Túnez o no se gana Túnez? No te burles de tus mayores. Es que son unos pesados. Lo echas de menos, ¿verdad? ¿El qué? El estar en Túnez. ¿Podrías estar allí?
No puedo estar en dos sitios a la vez. ¿Y has decidido quedarte conmigo? He cambiado la guerra por esta tortura. Es la misma que sufro yo. Pero a mí puede matarme. No, por favor. Si te mueres, ¿con quién me voy a casar yo? ¿O preferirías verme sola? Nunca te dejaré sola. Todo esto de encima. Por ahí. Juan, vete a buscar taburetes. Vamos, vamos. Pon en la mesa. Mira, tía, qué bonitos están quedando. Sí, hija, sí. Todo esto me trae unos recuerdos. ¿Qué te pasa, tía? ¿Estás triste, tía? No, ¿cómo voy a estarlo? Ah. Es que estamos de boda. Es mi señor, esta es Isabel, la hija de mi hermana, la que murió de fiebres. ¿Isabel? ¿Aquella niña que jugaban? Aquella niña ya es una mujer y mañana se va a casar. Y yo he llegado a tiempo para asistir a tu boda. Vaya, vaya, vaya. ¿Y quién es el afortunado? Espera un momento, señor. Este es, señor. No le conozco, ¿no? Es Jerónimo, mi señor. Trabajo en tierras de vuestro padre, señor. Y veo que has aprovechado el tiempo. Sí. ¿Chuti? Sí, señor. La sobrina de mi aya. Ya, ya. La que se va a casar. Sí, ya. La pequeña Isabel convertida en una preciosa mujer. Bueno, Ale, Ale, a vuestros quehaceres. Venga, señor. Y tú ponte algo en el escote. No vayas a coger frío. ¿Qué pasa, Aya? ¿Se han perdido las viejas costumbres? Es que ya no hay una jarra de vino para unos viajeros sedientos. No de haberla. Y ahora, al instante, os traigo algo de comer. No, no, yo prefiero de beber. Porque con esto del viaje tengo las tripas un poco revueltas. Tú siempre prefieres beber en lugar de comer. Así estás tan pequeño. Yo soy pequeño porque soy de un solo padre. ¡Deslenguado! Bueno, no empecéis otra vez. Más que las tripas revueltas, lo que tienes que traerlas es vacías. Es que no hemos probado bocado desde que zarpamos de Túnez. Ay, mi niña. Por prudencia. Porque este viaje ha sido diabólico. Y claro, no he escapado yo de la garra berberisca. ¿Escapar? Escapar es la palabra, que no te vi en un solo combate. Pues será porque no se fijó bien. Chuti. No, porque yo estaba allí. ¡Chuti! Bueno, bueno. Allá. Sí. ¿Y el viejo? Vuestro padre, como siempre. Él parece muy severo. Y lo es. ¿Ha preguntado alguna vez por mí? Pues precisamente... No me mientas, Aya. El viejo no me quiere. No me ha querido nunca y nunca me querrá. No digáis eso, señor. Porque Aya es la verdad. Y no se lo reprocho. Es un sentimiento mutuo. Ay, señor, señor.
Eres el hijo de Juan el Ventero. Señor. Tienes el mismo olor que tu padre. A cepa. Lo que habré bebido yo con él. Tú serás igual, ¿no? ¿No? Ojalá, pon ahí el odre. Que vamos a empezar a celebrarlo. ¿Vino, señor? No. ¿Qué tal ha ido la oliva este año? ¿De verdad te importa? ¿Perdiz? ¿Luego no has matado tu mejor cabrito? ¿Cabrito? Mi don Juan quería cabrito. Se refiere a la parábola del hijo pródigo. ¿Qué parábola es esa, señor? La parábola de un padre que mata a su mejor cabrito para celebrar el regreso de su hijo, que volvía para quedarse. Lo que pasa es que don Juan no es el hijo pródigo. ¿Cómo pródigo? ¿Más que pródigo? ¿Es capitán? Renegáis de vuestro hijo, señor. No me tientes, pastora, no me tientes. ¿He vuelto, señor? ¿Para quedarte? ¿Mi señor se marcha de nuevo? ¿No echa de menos a los suyos? Bueno, mi señor irá donde sus armas le lleven. Allá, por favor. Bueno, voy a terminar el postre. Es una sorpresa. Está en la lumbre. Señor, en todo este tiempo he pensado que debería... En todo este tiempo me he hecho viejo. Estoy cansado. Y solo. ¿Solo, señor? Yo también he estado solo. Incluso en medio de las batallas. No será tiempo ya. Anda, cuéntame el motivo de tu destierro. Las mujeres, señor. ¿Las mujeres? ¿O una mujer? ¿Y qué diferencia hay? La hay. Ya lo creo que la hay. Yo solo quise a tu madre. Ojalá tú llegues a querer así a alguna mujer. ¿Por qué no me queréis, señor? Porque no te lo has ganado. ¿Y eso os tranquiliza la conciencia? Aquí está. Vuestro postre preferido. Arroz dulce. Señor, vuestras cosas están preparadas. ¿A qué hora saldréis? ¿Os vais, señor? Al alba. Va a Sevilla. Vuestro padre está entre los caballeros que tienen que recibir al príncipe Felipe, que visita nuestra ciudad. Lamento, pastora, no poder quedarme a la boda de vuestra sobrina. Ya habéis sido bastante generoso, mi señor. Si vos me lo permitís, señor, yo puedo representaros en la boda de esa niña. ¿Lo harías? Si vos me lo permitís. Sería la primera vez que aceptases llevar dignamente nuestro nombre. Señor, os prometo... Juan, no prometas nada. Nos conocemos. Padre, os juro por Dios. Dios, qué extraña palabra en tu boca. Hijo. Ponme vino. Tú sabes que yo torpe no soy. Bueno, pues que no me sabes. ¡Venga, que hable el amo! ¡Eso! ¡Que hable el capitán! ¡Venga!
Bien se echa a ver, amigo Jerónimo, que has de ser el hombre más feliz del mundo. Te llevas la más delicada criatura que ha criado esta tierra. Mi señor, que la he criado yo, como os crié a vos, con buenas sopas de ajo. Entre todas las mujeres que hay aquí, Aya, solo de ti, Isabel podría haber heredado semejante belleza. ¡Qué bonito! ¡Calla! Deja que el capitán continúe hablando. Digo que afortunada el Aya por haberte criado, pero sobre todo afortunado tu esposo. Porque yo nada igual he visto en belleza. Salvo acaso una joven palmera que vi crecer en Túnez junto a un templo dedicado a Apolo. Así se habla. Basta ya de palabras y que comience el banquete. ¿Esa es la que te gusta? Mira que es la misma que elegiste antes y perdiste. Ah, lo siento. Y que conste que yo no quería, ¿eh? Porque yo no quería. Aquí está este de testigo. Pero precisamente si sé yo de algo, es de esto. Jerónimo. Enséñame, Chuti. Jerónimo, vamos, sí, a bailar. Espera, que Chuti me está enseñando un juego. Jerónimo. Sí, pero te puedo enseñar una cosa mucho más bonita. ¿Me dejas que le dé un beso a la novia? ¿Qué? Sí, es una costumbre de la tierra de mi madre, de Catania. ¿Sí? Sí, sí, una costumbre muy antigua. Bésala entonces. ¿Es muy antigua? Muy antigua. Me ha gustado esta costumbre. A mí también me ha gustado. A mí también. Hay que besar a la novia. Venga, ahí. Bueno, bueno. Sí. Permíteme. Yo tampoco quiero privarme de ese privilegio. Amigo Jerónimo, recordaré toda mi vida esta boda. Lástima que como en Canadá se nos esté acabando el vino. Capitán, no mientras yo siga en pie. ¡Venga! ¡Venga! Debo ver qué hace mi tía. Thank you.
está rico. ¿Qué? ¿Tenía o no tenía razón? Tenía. Claro. Si es que la fruta hay que cortarla finita para darle buen gusto al vino. Y si está pocha, mejor. Precisamente, de todo en el mundo, de lo que yo más sé... Y yo... es de vino. ¿Dónde está Isabel? Ya empiezas a preocuparte. Mal comienzo. Tienes razón. Chuti, tú sí que eres un amigo. Que se preocupe ella. Muy bien. Que se preocupe ella por mí. Eso, que se preocupe. ¿Tú sabes lo que me preocupa a mí ahora de verdad, de verdad, de verdad? No. Desaguazo. Porque si no, me meo. Demonio, yo también. ¿Lo ves? Si somos iguales, Jerónimo. Como dos gotas de vino. Pues sígueme, que yo te voy a llevar a un sitio. Ah, pues ven, vamos. Oye, qué boda, ¿eh? Esto sí que es una boda. Esta boda va a dar mucho que hablar. Bueno, normalita. Una boda de campo. ¿Qué va, hombre? Hazme caso a mí. Precisamente yo de lo que más sé de todo en el mundo es de bodas. Claro, yo, como es la primera vez que me caso. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Yo he estado en todas las bodas del mundo menos en la mía. Para ti es la vida. ¿Cómo que la vida? Y para ti, tener una mujer en casa es tenerla en la cama. Y eso vale mucho, ¿eh? Eso sí. Yo no sé dónde está Isabel. Jerónimo. Tiene razón. Que se preocupe ella. Oye, ¿y el sitio ese que conocías tú que me ibas a llevar está muy lejos? Es que yo no aguanto más. Vamos a aliviarnos aquí mismo. Bueno, vale, ya te lo enseñaré. Sí, sí, ya tendremos otro momento para que me lo enseñe. Qué boda, ¿eh, Jerónimo? Qué boda. Hombre, es mi boda. Imagino que vosotros dos tenéis cosas que hablar. ¡Miserable! ¡Señor! Anda, asegúrate y pregunta a ese hombre. Hermano, ¿cómo salimos del bosque? Dios salve a tan nobles viajeros. Solo tienen que seguir el sendero, sin apartarse de él. Lo que yo decía. Todos hemos de ayudarnos. Una limosna para este pobre ermitaño. Curiosa ayuda la tuya, guiada por el interés. Dios te lo premiará. Y yo rezaré por la salvación de tan noble caballero. Era buena ocasión para que aprendas algo sobre la naturaleza humana, Chuti. Este doblón de plata es para ti. Gracias, gracias, señor. Pero antes has de negar a ese Dios que tanto te pones en la boca. Santa María, protegerme. ¿Qué os he escuchado decir? Que reniegues de tu Dios. Y de paso de la Virgen, ya que también la traes a cuento. Y esta reluciente moneda es tuya. Señor. ¿Negar a Dios por un doblón de plata? Dos
dos doblones de plata con lo menguada que tenemos la bolsa. Por tu formación, Chuti. Ha sido por tu formación. Thank you.